Bienvenidos a conozca sus derechos. Esta programación se transmite de parte de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de Florida. Es nuestra misión informarle a nuestra comunidad hispana sobre temas legales que nos afectan a todos y hoy continuamos a hablar sobre los temas legales de la familia. Yo soy el abogado Henry Lim, miembro de la junta de la Asociación de Abogados Hispanos de la Florida Central y soy el miembro de nuestra junta encargado sobre relaciones comunitarias. Hoy estaremos hablando sobre varios temas relacionados con la ley de familia. Estaremos discutiendo errores comunes y conceptos equivocados sobre estas cuestiones y proveer información a dónde puede ir para ayuda. Comenzaremos por introducir a la abogada Maribeth González. Maribeth, ¿cómo está hoy? Hoy oh, estoy perfecta, bien. Muy bien, cuénteme un poco sobre usted. Um, yo soy Maribel González, tengo una oficina en Orlando, Florida. Yo represento a clientes en el condado de Seminole, en el condado de Osceola, en el condado de Orange. Hago casos criminales y de familia. Um, antes de ser abogada, fui oficial de probatoria en Seminole County, ayudé con ellos en casos de violencia doméstica y también ayudé a poner el grillete. Eso así se llama, lo que y tienen bien, en sí. las piernas y eso. Yo fui la que hice el estudio hace uh, como nueve años atrás y ahora todo el mundo, casi todo el mundo los tiene desafortunadamente. Bueno, muy bien, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y también con nosotros tenemos a la abogada Gisela Den Laurent. Gisela, ¿cómo está hoy? Muy bien, Henry, gracias. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Comparte un poco sobre usted. Bueno, tengo un bufete en Metro West Orlando, de Laurent Law Firm, y el enfoque del bufete es leyes de familia, defensa criminal y migración. Eh, cojo casos en el condado de Seminole, Volusia, Orange y Osceola. Eh, yo nací aquí en uh, Estados Unidos, mis padres son dominicanos. Bueno, muy bien, muy, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos un poco sobre el tema de divorcio, porque cuando estamos hablando de ley de familias es un tema uh, bastante amplio, muchas, muchos factores cuando estamos hablando sobre divorcio y también es un tema muy doloroso uh, en, en todo aspecto, no solamente con las parejas, pero también con los niños. Uh, vamos a hablar sobre algunos ejemplos para ver cómo es que la ley actualmente funciona en la vida real. Entonces, pongamos después de que... Yo hoy me doy cuenta de que tengo un hijo y ahora el hijo tiene ocho años de edad. Yo soy responsable por la, la pensión alimentaria de, de ese niño desde los últimos ocho años, apenas yo saber ahora de que yo soy el padre biológico. Bueno, felicidades, sí, va a ser responsable por, bueno, dos años, porque um, normalmente es el departamento eh, que inicia una acción de paternidad cuando se enteran que um, alguien está recibiendo servicios financieros del Estado de Florida, y ellos tienen eh, la habilidad de, de ir para atrás dos años, 24 meses. Pero, ¿qué si yo no puedo pagar Uh, esas cantidades de 24 meses, estamos hablando dos años de una pensión alimentaria, eh, es mucho, puede ser mucha plata para mucha gente, especialmente cuando la, muchas personas viven de cheque a cheque. ¿Cómo es de que uh, puedo hacer yo si me, me, dan, me dan este tipo de multa o de la pensión? Bueno, te van a poner en un plan de pago. Primero van a calcular el child support, uh, la, la pensión alimenticia, como debe ser. Van a usar los ingresos de los dos, van a usar eh, si tienen que llevar al niño a un cuido y van a usar los cargos médicos, si tiene seguro médico. Entonces se va a calcular un número nuevo. Esa va a ser tu pensión alimenticia. Ahora, lo que está es retroactivo, porque como dice, a lo mejor puede ser mucho, a lo mejor pueden ser... Um, y you no, know, 5 mil, 10 mil dólares. No te van a hacer pagar toda la cantidad um, en un momento, te van a poner de plan de pago. A lo mejor va a ser 20 dólares adicionales a la, a la pensión o 50 dólares. Ahora, hay ley federal que no pueden sacar más de 50% de tu cheque si tienes hijo o, o esposa. Si no tienes, más, no pueden sacar más de 60% de tu ingreso, 60%. Um, y pueden sacar hasta 5% más de tu ingreso para pagar los retroactivos. Bueno, ¿qué pasa en un caso donde yo sé que es mi hijo y la, la corte me ordena pagar esta pensión alimentaria para, para los niños y yo no pago? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno contra mí? Bueno, es un caso serio y hay muchas cosas que pueden suceder contra mm -hmm. usted. Um, si no paga, puede ir preso. Eso va a ser un, una moción de desacato. Eh, también, um, ellos pueden quitarte los impuestos cuando tú, si tú vas a recibir un retorno, te lo van a quitar. Eh, también te pueden frizar tus cuentas de banco si se enteran que tú tienes eh, dinero en las cuentas. ¿Qué si esas cuentas eh, están uh, juntas con otra persona? ¿Todavía las congelan esas cuentas? Sí. <laughs> y va, tu esposa nueva se va a poner bien brava. <risa> <Sí>. <risa> wow, wow, qué, qué interesante. Uh, ¿Qué si yo? Uh, tengo una relación con una mujer casada eh, y tenemos un hijo juntos. Eh, el hijo es mío biológico, pero la, la mujer con quien yo tuve la relación sigue casada con su esposo. ¿Qué derechos tengo yo a ese hijo o qué responsabilidades tendría yo legalmente sobre ese hijo? Pues, Son dos preguntas diferentes. Entonces empecemos con la primera. ¿Qué derechos tendría yo sobre ese hijo? Bueno, en el estado de Florida, cuando hay un matrimonio, el niño... Uh, el padre legal es el hombre que está casado con esa mujer. Aunque, aunque yo sea el padre biológico. Aunque seas tú el padre biológico. Entonces, si eh, el esposo reconoce que ese es su hijo, eh, no puedes intervenir. Ahora, pueden hacer mociones si los dos padres están conjuntos, pero casi uh, nunca pasa. Puede ser también... Otra cosa que puede pasar es, vamos a suponer que si el matrimonio se va a divorciar, el padre legal es el que, es que se tiene que ocupar de la pensión alimenticia, no el padre biológico, aunque tú seas el, el padre biológico. Entonces, eso va a la segunda parte de la pregunta, es qué responsabilidades tengo yo sobre ese hijo. Entonces, si esa pareja se divorcia, ¿el padre del matrimonio, no el padre biológico, tendría la responsabilidad de pensión alimentaria? Sí, la, el, la respuesta básica es sí. Lo que sucede uh -huh. es que si vamos a suponer que un hombre está casado y se entera que su esposa tuvo una relación fuera del matrimonio y salió embarazada y él está seguro que ese hijo no es de él, pues lo que va a tener que hacer es que va a tener que unir el papá verdadero en el divorcio. Porque si no lo hace, cuando ese divorcio llega enfrente del juez, ese niño nació en el matrimonio, es del papá legal. O so, al menos que el papá legal une el papá biológico a su divorcio, la, la respuesta va a ser no. Solamente el papá legal es responsable por el niño. Entonces, ¿cómo es que uno puede hacer en, en un tipo de caso donde no están casados? ¿Qué es lo que debería hacer el padre para protegerse sus derechos uh, sobre, sobre el hijo? Una relación común y corriente, nadie está casado, pero produce un hijo la relación. ¿Qué es lo que puede hacer, lo que debería hacer el padre para preservar derechos. Bueno, tiene que establecer una petición de paternidad. Muchos hombres están confusos porque están con órdenes de man pensión alimenticia. Entonces, no entienden, uh, me dicen licenciada, yo estoy pagando uh, pensión alimenticia porque yo no tengo derechos, la madre no me deja ver al niño. Entonces, hay una diferencia en casos de divorcio y en casos donde hay niños que, no, que vino de unas de dos personas que no están casadas. En ese tipo de casos la madre tiene custodia completa. Bueno, la palabra custodia no se usa, pero tiene derechos tiene derechos completos a ese niño. Entonces, para ejercer sus derechos como padre y tener tiempo compartido, el hombre tiene que hacer una petición en la Corte Circuita. ¿Okay? Entonces ahí se puede recalcular, basado en el tiempo que pasa, se puede recalcular la pensión alimenticia y determinar con quién va a estar el niño y tiempo compartido. Pero porque esté pagando pensión alimenticia nada más, a lo mejor es un caso del Departamento de Revenue del Estado y no establece tu derecho. Aunque estés en el certificado de nacimiento, eso no es bastante para ejercer tu tiempo con tu niño. Sí. Y es importante que hables con un abogado. Yo creo que, ¿sabes? En más en la comunidad hispana, cuando tú tienes un hombre que es responsable, la prim el primer pensamiento que yo oigo mucho en mis consultas es que dicen: Yo quiero ir y ponerme en Child Support. Yo quiero ir a ponerme en pensión. Pero donde van ellos es al el Departamento de Revenue. Y el Departamento de Revenue solamente va a calcular Child Support, no va a calcular o interesarle los derechos de padre. Y ahí es que tienen que ir, o sea, enfrente de un juez en, en la Corte Circuita. Bueno, hemos visto muchos casos donde las parejas se ponen de acuerdo sobre cuánto es de que se le va a estar pagando. ¿Eso es concejable? Bueno, se ponen de acuerdo, pero al, el chazo por se tiene que calcular correcto. A lo mejor no está pagando suficiente, a lo mejor está pagando de más. Entonces debería consultar. Um, no, Mira, si alguien cobra, lo barato sale caro. <laughs> si un abogado cobra una consulta um, o no cobra, pues ve a un abogado y habla a determinar... Um, la pensión alimenticia. sí, siempre es importante de que uno conozca sus derechos. entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar una pausa. Uh, continuaremos después de esta pausa breve. Bienvenidos de regreso a Conozca sus Derechos, programación de la Asociación de Abogados Hispanos de la Florida Central. Yo soy el abogado Henry Lim, representante de Relaciones Comunitarias de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de la Florida. Con nosotros hoy, para discutir temas legales de la familia, están las abogadas Maribeth González y Gisela Den Laurent. Uno de los temas en Leyes de Familia es violencia doméstica es un tema muy doloroso por, por muchas razones qué es lo primero de que debería ser una persona que ha sido víctima de violencia doméstica bueno tal vez lo primero que debe ser es solicitar consejería, tenemos muchos programas aquí en Orlando, en Asiola, como eh, Harbor House y He Help Now, y puede dar mucha información y tienen muchos recursos, como cómo conseguir dónde irse, refugios, comida, um, so hay mucha ayuda en, uh, disponible a víctimas de violencia doméstica. Y muchas veces uh, tenemos una población inmigrante en, en esta área que a veces le da miedo tal vez llamar a las autoridades, deberían llamar a las autoridades. Deben de llamar a las jorteerías si hay violencia doméstica para protegerse. Y también pueden, hasta pe pueden peticionar por una orden de protección en la corte. Hay personas que pueden ayudarle. Ahí está Safe um, Harbor House que está en la corte, uh, que tienen personas a veces que hablan español. Bueno, ¿qué pasa pues con el hecho de que cuando venga la policía, la persona tenga miedo de que algo le va a pasar, que van a ser deportados uh, por... Uh, comunicar este reporte de violencia doméstica? Bueno, o sea, en la sociedad inmigrante es un problema, porque vamos a suponer que tú llamas a la policía, tu esposo no está aquí legalmente y lo arrestan por violencia doméstica criminalmente, bueno, ellos pueden aguantarlo por eh, para deportación, es verdad. Pero no quiere decir que si eres víctima debe de enconderlo, enconderlo, tiene que conseguir ayuda. Pero si la persona es la persona inmigrante y pongámosle que el esposo es ciudadano americano, ¿tiene derechos el inmigrante en ese tipo de casos con violencia doméstica? Claro que sí, si sí, ellos no, no van a decir, oh, bueno, como tú no estás aquí legal, no te vamos a ayudar. O sea, la policía responde y van a arrestar a la persona que fue agresor. Entonces es importante llamar a las autoridades sí. uh, en cualquier asunto de violencia, Vi violencia doméstica. Sí, violencia doméstica no se, tol no se tolera no en Estados Unidos. Okay. Bueno, hablemos, porque hay una diferencia entre asuntos civiles y criminales cuando estamos hablando de violencia doméstica, ¿verdad? Explica un poco sobre la diferencia entre las dos. Okay. Violencia doméstica a veces puede clasific ser clasificada en las dos categorías. Uh, cuando tú estás hablando de civil, pues la persona va y peticiona uh, para para que la ayuden, para que le den una orden de protección. Entonces, la persona en sí no va a la cárcel, lo que pasa es que le dan una orden temporaria, tienen que venir a la corte en 15 días, porque la otra persona tiene que decirle al juez la parte su parte. Entonces el juez decide si va a poner una orden restrictiva uh, por un año permanente o lo que sea. Ahora, en un caso criminal, la persona va a ir a la, a la cárcel si está culpable. Uh, pero para probar esos casos son, um, el estándar es más alto. Tienes que probarlo. No puede haber razonable... Um, una duda razonable. Duda razonable, perdona. Pero estamos hablando sobre eh, el asunto civil. Uh, concentrémonos un poco sobre el asunto civil. Cuando estamos hablando de las órdenes de protección, uh, ¿las personas tienen abogados en, esto, en estos asuntos? No, en el civil eres tú, eres la víctima que estás hablando por tu causa. En un caso criminal es el Estado que procede contra la persona que cometió eh, el crimen. Entonces, vamos a suponer que la víctima no quiera testificar en el caso del Estado. El Estado puede proceder uh, contra la persona que cometió... Que, bueno, que está alegado que cometió un, un crimen. Pueden haber testimonios de otras personas que vieron lo que pasó. Entonces, sí, no es la víctima que decide si van a proceder contra esa persona o no. En un caso civil, si la persona no puede, quiere proceder, la víctima puede decir, no quiero proceder, y la corte um, no va a proceder con esa orden restrictiva. Pero en, en el asunto civil, ¿se puede llevar a abogados? Sí, se puede llevar. O sea, en lo, para la, si estamos enfocándonos en la víctima, la víctima puede llevar un abogado si quiere a el caso civil, porque mucha gente es, está muy emocional y no puede enfocarle en lo que es importante y lo que es, es relevante en el caso. Mm -hmm. Entonces, si tú en realidad necesitas un orden de protección, es mejor que lleve a tu abogado para que tu abogado prepare tu caso apropiadamente, trayendo evidencia y testigos para apoyar tu caso y tu posición. Ahora, ¿el acusado tiene uh, puede traer su abogado? También, ¿sabes? El, el acusado tiene mucho que perder, si, ¿sí? ¿sabes? Su libertad, porque cuando tú tienes un orden de protección, tú no puedes estar eh, cerca de la otra persona. O so, si tú estás haciendo una compra en Publix o Target y la otra persona llega, tú te tienes que ir, aunque tenga el carrito lleno, tienes que ir. Entonces, uh -huh. so, es importante que si tú no quieres tener restricciones donde tú puedas ir y no ir, que tú tengas un abogado presente. Bueno, ¿qué pasa si la persona quien logró tener la protección? llama al acusado dice vengo vamos a almorzar y nos encontramos en el almuerzo qué peligro tiene el acusado en ese caso eso es una violación de la orden restrictiva de la orden de protección y también puede, le pueden echar cargos a uh, criminales aunque fuera la persona con la protección que hizo la llamada sí por mucha gente se confunde pero la persona la víctima no tiene una orden contra ella es la la, la persona que está acusada es la que tiene la orden entonces él, está de, él o ella está desobedeciendo la orden de la corte. ¿Y qué factores toman en cuenta las cortes cuando están decidiendo uh, si ordenar una orden de protección? Ellos van a ver, el estándar es si la persona que está solicitando la orden de protección está razonablemente en temor por su vida. ¿okay? Eh, y cuando tú vas a la corte, tú tienes que comprobar eso. Muchas veces lo que sucede es que la persona solicita una orden de protección y a los par de días, como tú dijiste, ellos llaman por teléfono, le mandan un texto o se reúnen. Se so, puede ahora el acusado puede ir a la corte y decir, señor juez, ella no me tiene miedo, mira los mensajes que ella me está mandando. Y eso puede ahí va a perder. ¿Y qué es lo que pasa pues en, en el caso donde la persona con la in injunción? Uh, Viola pues, los términos de, de, de esa orden de protección. ¿Cuáles son los cargos criminales contra esa persona? Pueden echarle violation of an injunction. ¿Y a qué grado uh, penal queda eso? Puede ser, uh, es un first degree misdemeanor, un delito Me de menor de menor. Okay. Puede llevar un año de cárcel, um, un año de probatoria, una, una fine de mil dólares. Cuando estamos hablando del tiempo de la protección, ¿es posible de que la protección sea por vida? Sí. Normalmente lo que sucede, como explicamos ahorita, es que tú solicitas una orden de protección, te dan uno temporero hasta que regresen a, a que los dos, de, los dos lados hablen. Después, ahí, en base a lo que salió en esa, esa vista, el juez puede determinar que necesita uno transitorio como seis meses o un año o puede decir sabe que lo que sucedió aquí es suficiente agravante que voy a hacerlo permanente y solamente el juez tiene el poder de decidir eso okay y cuando estamos hablando de los factores pues de que se consideran eh, en, en el tiempo estamos hablando del de, de nivel de peligro tal vez sí sí y también sabe por ejemplo si hubo violencia frente de los niños uh -huh. eh, si hubo armas si hubo almas, normalmente es permanente. Y qué tipo de comprobantes se necesitan para esto, porque muchas veces cuando estamos hablando de este tema es la palabra de uno contra la otra. ¿Cómo es que se decide eso? ¿Cómo es que las cortes deciden esos casos? Pero eso, el, el, eso es testimonio. Mucha gente se cree por televisión, necesita evidencia concreta, pero el testimonio de uno es evidencia. La corte tiene que ver quién tiene más credibilidad. Um, y entonces el juez tiene que decir, uh, decidir con lo que ellos dicen qué es lo que va a hacer. Desafortunadamente, en muchos de estos casos, nada más ellos dos son los que pueden decir lo que pasó ese día. Uh, a veces las personas se creen, oh, licenciada, tráeme el policía, pero el policía no estuvo ahí. Entonces es la palabra de uno contra el otro. Y eso es bien importante porque a veces... No todas las veces, porque esto es un tema bien serio. A veces hay casos de divorcios que hacen acusaciones falsas. Tú preguntaste que si la persona que está alegado de hacer esto uh, necesita un abogado. Sí, porque a veces esa... Ese día es el que más necesita un abogado, porque a veces él dice, ay, si yo no hice nada, yo voy y le digo al juez, pues no, corres el peligro de que pongan en el junction la orden protectiva. Y es más de eso, es una restricción, pero también define la custodia de los niños temporaria, define muchas cosas, debes de llevar un, un abogado. A ese punto, ¿qué efecto tiene una orden de protección cuando estamos hablando de asuntos de divorcio, de órdenes de, uh, de alimento? Eh, ¿Cuál es la relación entre la orden de, de protección con esos temas de divorcio? Bueno, la corte que hoy es los caso de violencia doméstica tiene muchos poderes y uno de los poderes es de entrar a una orden temporal sobre quién puede quedarse en la casa, entrar a una orden temporal sobre pensión alimenticia para la esposa y para los niños y visitas. Uh, si las parejas no están en proceso de divorcio, el juez lo va a hacer para mantener la paz durante el tiempo que la orden de protección existe. Si la pareja está ya tienen un divorcio, el juez puede ser que ponga la orden de protección, pero después refiere todos esos temas al juez del divorcio. Entonces hay mucha relación entre las dos cosas. Sí. Y cuando estamos hablando de asuntos penales, criminales, si la persona, si la víctima no quiere proceder con el la acción contra el esposo, el Estado todavía puede seguir adelante y, y tomar cargos criminales penales contra esa persona? sí puede proceder contra contra esa persona en casos criminales. Um, es el Estado que es un, es un crimen contra el Estado, se puede decir, porque el Estado no tolera esos, esos tipos de crímenes. Entonces hasta aunque la víctima no quiera testificar, um, el Estado puede proceder. Ahora se le hace uh, un poco difícil probar su caso. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos a las abogadas Maribel González y Gisela Den Lorenz por su participación en Conozca sus derechos. La Asociación de Abogados Hispanos del Centro de Florida está dedicado a servicio a la comunidad y en los próximos capítulos de Conozca sus derechos continuaremos a hablar sobre temas afectando a nuestra comunidad. Le queremos dar las gracias a Orange TV por facilitar esta programación. Para más información, nuestro website es hbacf.com. Gracias por sintonizar. Nos vemos en un nuevo episodio de Conozca sus Derechos.